Hoy vamos a hablar de Lightyear, así que vamos al infinito y que la fuerza te acompañe. No, esa no es la misma película. ¿Cómo no? No, es otra. ¿Estás pensando en hacer el puente entonces? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva. Mi nombre es Alejandro y en este video vamos a estar haciendo la crítica, reseña, opinión de Lightyear, película que trajo polémica por todos lados por algo que no debería haber traído polémica, pero bueno, en fin. La trajo. Así que en este video voy a estar haciendo mi reseña, opinión, nota, voy a dar y todo. Pero les voy a avisar, esta reseña va con spoilers. Porque para hablar de algunas cositas, y sí, me voy a meter un poquito en el tema de la polémica, es necesario hablar con spoilers. Así que vamos a empezar. Pará. ¿Ya te fijaste en la remeruli que estoy teniendo? Mirá esto, Thor, Dios del Trueno con el dibujo de Nick Klein. Tiene también la cueva de Ale. Y no solamente eso, si yo hago esto... Verán que no solamente hay ese modelo para elegir, sino que también tenemos esta de Suicide Squad y hay más. Esto lo pueden conseguir en querremeras.com. Acá en la descripción del video están los enlaces. Vayan a ver. En 1995, Pixar lanza su primer largometraje llamado Toy Story, la historia de unos juguetes que cobraban vida en la habitación de Andy, de su dueño. Los protagonistas eran Woody, un vaquero, y Buzz Lightyear, que era un astronauta que representaban entre los dos el cambio de épocas de la edad del western a la era espacial, y con eso también una especie de comic of age, ¿sí? Los protagonistas eran los juguetes y el personaje de Buzz estaba basado en una película que a Andy le había gustado mucho, ¿sí? Ahora, en el año 2022, tenemos la película Lightyear, que literalmente es la película que se supone que debería haber visto Woody, por la cual se le creó el fanatismo, por el cual retapizó toda su pieza con Buzz Lightyear. Así que sí, no es el juguete, es la película en la que se basó el juguete, o al menos de eso se trata. Angus MacLean es quien se sienta en el banquillo de director para dirigir esta película, ¿sí? Él ya dirigió el corto Burn E en el año 2008, Small Fry o El Pequeño Boss en el año 2011, Toy Story Terror del año 2013 y también codirigió Buscando a Dory del año 2016. Con excepción de Buscando a Dory, el resto fueron todos cortometrajes. No había hecho ningún largometraje antes. Un equipo de tres guionistas ha trabajado para hacer la historia de esta película. El mismo Angus MacLean estuvo trabajando en el guión, del cual también él ya había escrito los cortos que había mencionado antes. Él no escribió Buscando a Dory, pero también se le suman Matthew Aldrich, que hizo Cleaner en el año 2007. También escribió la película Coco del año 2017 y Spinning Man en el año 2018. También Jason Headley estuvo escribiendo la película. Él escribió A Bad Idea Gone Wrong del año 2017 y también Onward del año 2020, película de la cual ya tenemos reseña acá en el canal. En la dirección de fotografía vamos a tener a Jeremy Lasky, quien hizo la fotografía de Buscando a Nemo del año 2003, y también Ian McGibbon, que hizo la fotografía del corto Pao del año 2018 y también la fotografía de Soul del año 2020. La banda sonora estuvo compuesta por el gran Michael Giacchino, que este año estuvo ocupadísimo, estuvo componiendo para The Batman, de la cual ya tenemos reseña acá en el canal, se las dejo aquí. Y también es el compositor de la saga de Jurassic World, de la cual Dominion, la que salió este año, también hace poquito hicimos una reseña y la dejo acá también para que la tengan. Ahora, sabiendo todo el equipo que estuvo detrás de esta película, vamos a hablar un poquito de qué trata. El espacio, la frontera jamás explorada. El grupo a bordo de... Perdón, esa era otra película. No, Buzz Lightyear es un ranger espacial que se encuentra volviendo junto con una nave que tiene forma de un rábano hacia, calculo que el planeta Tierra, y en el medio de la misión se despierta de su estasis. La computadora, la inteligencia artificial, lo despierta de su estasis. Por cierto, Buzz Lightyear está interpretado por Chris Evans, el Capitán América. Se despierta de su estasis porque resulta que están pasando cerca de un planeta que no ha sido explorado aún y que puede llegar a tener vida inteligente y, ¿por qué no?, vale la pena explorarlo. Así que se mandan para allá. Pero resulta que el planeta es bastante hostil. Él va a salir a explorar junto con su comandante, Alicia Hawthorne, interpretada por Uso Aduba. Sí, y bueno, va a salir todo como el traste y se van a quedar varados ahí. Así que van a tener que agarrar y despertar a toda la gente para que, bueno, se pongan a trabajar en la nave y poder reparar un cristal que les sirve para viajar a la velocidad de la luz que necesitan para volver al planeta. Porque si no viajas a la velocidad de la luz, calculo que no llegas en una vida. Bueno, la cuestión es que empiezan a experimentar con cristales y cada vez que él da un viaje experimental, porque él es el que se va a poner todo el peso del mundo, porque él es el que tiene que completar la misión, porque es el mejor, porque es un capo, porque es el Capitán América, pues, sí, también, pero no, en esta acá, no, es un astronauta acá, pero bueno, es Chris Evans.
No, se empieza a trabajar esta cuestión de que él en realidad, bueno, se pone el peso del universo en sus hombros. Pero con cada viaje de prueba que le pega al nuevo combustible, al nuevo cristal de energía, resulta que se vuelve el tiempo relativo y lo que para él son minutos en este planeta son años. Por lo tanto, 4 minutos que dura el primer viaje son 4 años en el planeta Tierra. Y así cada prueba va a seguir dándose, hasta que el tipo va a haber pasado 60 años dando vueltas alrededor del sol cercano sin poder llegar a concluir todo esto. En el medio le van a poner un pequeño acompañante robótico con forma de gatito, porque los gatitos son así, son lindos, son cosas que... No, yo soy medio alérgico a los gatos, pero da, ¿no? Llamado Sox, cuya voz la pone Peterson, ¿sí? Y bueno, este gato le va a ayudar un poquito a sobrellevar los traumas y demás, ¿sí? Bueno, el tema está en que llegado a un determinado momento, el planeta va a estar prácticamente en ruinas, se va a encontrar con un grupito comandado por Izzy Hawthorne, que es la nieta de Alicia, de la amiga de él, de la comandante. Izzy está interpretada por Keke Palmer, que junto con 2 personas más están tratando de sobrevivir a una invasión de androides, que por alguna extraña razón lo están buscando a Boss. Entonces los personajes van a tener que tratar de sobreponerse a esta situación. Boss va a tener que aprender a trabajar en equipo y a darse cuenta de que todo el peso del mundo no tiene por qué estar en sus hombros, y bueno, y los demás van a crecer a su manera también. Ya sabiendo de qué trata, vamos a hablar de lo bueno de la película. Es Pixar. ¿Qué más quieren que les diga? A nivel de animación no hay con qué darle, es Pixar. O sea, es lo mejor que puede llegar a ver en animación 3D. Pixar, ¿se entienden? Pixar, Toy Story 1, 2, 3, 4, todo, Soul, no sé, ¿qué quieren que le nombre? Coco, no sé, montones de películas, Pixar. Y la verdad es que todos los personajes funcionan, las tramas están bien creadas, a vos es presentado de una manera que conocemos realmente cómo era el personaje de verdad, ¿sí? Y la verdad es que todas las pruebas que le ponen sirven para que el personaje crezca. Realmente funciona muy bien, la música de Michael Giacchino está buenísima, la fotografía está fantástica, o sea, es una película con moraleja, es una película sobre las relaciones, es una película sobre lo que es sentirse solo, es una película sobre lo que es no tomar responsabilidad de cosas también de que no le corresponden a uno, ¿no? Aprender a trabajar en equipo y demás. Esto es algo que suelen hacerse mucho en este tipo de películas y la verdad es que acá está hecha de manera sencilla, efectiva y la verdad es que es muy disfrutable, es muy divertida. Tiene algún que otro personaje que para mí se pasaba de rosca, ¿no? Pero, bueno, Buzz Lightyear es el héroe protagonista, Sox es el personaje característico, el gatito, ¿no? Y tenemos a Izzy, que es, bueno, la compañera que también tiene que crecer más externa que internamente. Bueno, más que nada porque aparte es más joven y eso trae cosas más exteriores, ¿no? Pero bueno, en fin, nada, eso. Creo que Chris Evans hizo un gran trabajo interpretando a Buzz Lightyear. Yo la verdad es que lo veía, lo oía a Chris Evans y yo estoy acostumbrado a ver Toy Story con doblaje latino. Nunca las vi en inglés, pese a que yo soy así de purista, porque por lo general siempre las veía cuando las vi en el cine o cuando las daban por TV abierta. Nunca las vi en un sistema de streaming. Entonces, nada, estoy acostumbrado a verla con el idioma latino y extrañamente la voz de Chris Evans va muy bien con la voz que tenía en doblaje en latino, que la verdad es que no recuerdo ni quién la hacía. Sí, pero me gustó muchísimo. La verdad es que me sentí muy cerca de lo que fue Toy Story, que fue una de las primeras películas que fui a ver en mi vida al cine. Sí, yo empecé a ir al cine un año antes del estreno de Toy Story, pero bueno, no importa, es una anécdota para otro día. Keke Palmer estuvo muy bien, Uso Aduba estuvo muy bien, la verdad es que nada, no tengo quejas para con el cast, con excepción de uno. Y entonces es el momento en el cual me pongo a hablar de lo malo de la película. Bien, respecto al caso, solamente tengo un problema con un personaje, que es Mo Morrison, interpretado por Taika Waititi. Sí, es el personaje que no para de romper los quinotos con el lápiz, el chiste súper repetitivo, que va, hasta que en un momento de la película le funciona el chiste y nada, el gadget está ahí para tirar para arriba, es una formación clásica de personaje, pero la verdad es que me hizo un poco de ruido. Sí, y ahora van a empezar los spoilers. ¿Por qué? Porque me voy a meter con el tema de la polémica y algo que a mí no me cierra de ahí. Y no, mi problema no es que 2 mujeres se den un pico, porque es un pico, es un jodido pico. No sé quién arma quilombo por un beso así, ni que se hubieran lambeteado toda la cara. Es un pico, ya está, se acabó. El problema no es ese, el problema no es el beso. El problema es el principio de la película. Y ahora ustedes dirán, che, pero Ale, ¿no vas a tirar spoilers? Sí. Pero ahora después, aguanten un momento con los spoilers. Vamos a ir a lo que es el principio de la película y les voy a explicar por qué a mí del tema de lo de la polémica me hizo ruido, pero no por el beso en sí.
Esta película, como les comenté al principio, trata de contarnos que esta es la película que vio Andy por la cual se volvió fanático del personaje de Buzz Lightyear, ¿sí? Por lo tanto, esta película, teóricamente, y ellos nos lo ponen con una fecha en un cartel al principio de la película, esta es una película de 1995. Y en 1995, en una película para chicos o para toda la familia, un beso entre mujeres con una relación romántica consolidada, matrimonio, etcétera, todo lo que quieran, no era algo que se veía. Y sí, ya sé que hay un montón de gente que salió corriendo con argumentos de que Bugs Bunny viene besando en la boca a un montón de personajes masculinos desde los años 60 y demás, etcétera. Pero hay que entender que siempre que se hicieron esa clase de cosas, se hicieron en un tono de humor y por lo general en detrimento de la humillación del personaje besado. Nunca fue algo que implicaba romance, amor ni nada, siempre fue con tono de comedia. De esa manera sí se aceptaba porque era una especie de burla. Lamentablemente en el 95 la realidad era esa, la forma en la que se veían las cosas era esa, y lo lamento, es anacrónica la película. ¿Por qué es anacrónica? Porque eso que están mostrando en la película hoy en día está muy bien mostrarlo, no pasa nada, está es lo más normal del mundo. Pero en 1995 eso en una película para toda la familia no aparecía, porque si ahora hay gente que se rasga las vestiduras por un beso gay, que no tienen por qué hacerlo, en el 95 la película no lo hubieran dejado pasar en ningún lado. En ningún lado. Y eso a mí me hizo ruido cuando lo dije, esto, o sea, me estaban vendiendo desde el principio que esta es una película del 95. Y nada, eso me sacó un momento de la película. Pero ¿saben qué? Volví a entrar después, porque como mencioné en la parte de lo bueno, la película está muy buena y te atrapa muchísimo. Pero eso fue un momento que me hizo salir de la película que no me gustó. Pero justamente, no por un beso, sino porque lo muestran en una película que dice ser de 1995. Yo sé que me van a recibir a puteada limpia en la caja de comentarios, entiendan. Yo no soy una persona que va en contra de la diversidad ni nada por el estilo. De hecho, lo he demostrado en un montón de videos y demás. Eso, bueno, nada. Los que no quieren escuchar, no escucharán. Y se acabó. Vamos a la parte con spoilers. Angus MacLean, director y guionista de esta película, pese a que ha trabajado en algunos proyectos relacionados con Toy Story, nunca participó en la primera. Y de hecho, de Toy Story 2, solo participó en un libro de concept art. Él, no sé el equipo en sí, qué es lo que hicieron, qué estudio hicieron sobre lo que es Toy Story, sí, pero hay una cosilla que a mí me hizo muchísimo ruido llegando al tercer acto de la película, cuando aparece el villano Zurg, sí, el gran malo de la película, obviamente iba a ser el gran malo de la película. En Toy Story 2 conocemos a Zurg como el villano de la película de Buzz Lightyear, al menos en su versión muñequito, ¿verdad? La cuestión es que en 1995 Zurg era una especie de Darth Vader, ¿sí? El cual le revelaba a Buzz Lightyear que era su padre. Un obvio guiño de Star Wars, claramente, ¿sí? Pero los personajes venían con una especie de formato de lo que era su mismo personaje en la película. Los juguetes, digo, ¿no? Los juguetes venían como pensando que eran los personajes de la película reales y después tenían que despertar al mundo de que en realidad eran juguetes y no eran parte de la película. You are a child's plaything. You are a sad, strange little man. Y no eran parte de la película. Pero el comienzo sí lo era y las motivaciones originales sí las tenían. Buzz llegaba a la habitación de Andy pensando que realmente estaba llegando a un planeta desconocido que explorar, y se relacionaba con los juguetes pensando que eran vías extraterrestres que no eran como él. Era un juguete más, pero él pensaba que era el Ranger espacial. Ahora Zurg se presenta como el padre de Buzz Lightyear, y más allá del guiño de Star Wars, eso nos da a entender que Zurg es el padre de Buzz. Ahora, esto no es así en esta película. En un intento de agarrar y ser originales y querer sorprender a los espectadores, le dieron otra identidad a Buzz Zurg, ¿sí? No es el padre de Buzz. Dije que iba a hacer spoiler, no voy a decirles quién es en realidad, pero no es el padre, es otro personaje. Sí, es un personaje que les va a llamar la atención, que tiene que ver con el concepto de lo que se está haciendo en la película, pero lo han cambiado completamente, y la idea de ser el padre, que era parte del centro del personaje de Zurg, aquí no aparece. Esto se hizo solamente para dar un golpe de efecto y que la audiencia no se adelante a conclusiones, porque bueno, porque todos vimos Toy Story 2 y todos sabíamos que Zurg iba a ser el padre, ¿no? Entonces se hace para que la gente diga, ¡oh Dios! ¡No lo puedo creer! ¡No me lo vi venir! Pero la verdad es que teniendo productos basados en estos personajes previamente, habiendo establecido cosas, realmente hacer esto
va un poquito en contra. Ahora, ¿esto es malo para la película en sí? ¡No! No lo es. Lo es para todos los que vimos Toy Story, Toy Story 2. Nada más. Entonces, en conclusión, Lightyear es una hija de su época. Es una película de 2022, estrenada en 2022, que intenta venderse como una película de 1995 y en ese aspecto queda anacrónica, no queda bien. Todo lo demás queda fantástico. Si separamos Toy Story completamente de Lightyear, Lightyear es una película fantástica de Pixar, es una película buenísima para llevar a los chicos a verla, es una película que va a divertir, es una película que va a asombrar, es una película que nos va a hacer morirse de risa, sobre todo con el personaje de Sox y la relación que tiene con Buzz, sí, pero más allá de eso, bueno, es una más de Pixar, sí, no sé si de las mejores, pero es una buena, es una, bueno, o sea, ¿hay malas de Pixar? No, hay buenas, hay muy buenas y hay excelentes, no hay ni regulares. Hay buenas, muy buenas y excelentes. Es así, Pixar, es así, es Pixar. Por lo tanto, me parece que la película en realidad es muy buena y el problema viene cuando la empezamos a comparar con los productos a los que se la relaciona comercialmente, como son Toy Story y Toy Story 2. ¿Sí? Fuera de eso, realmente me parece que la película funciona y es muy buena. Con excepción del personaje de Taika Waititi, por favor, pará con esas jodas, Taika Waititi, porque gimnasio, encima te venís a hablar en torno bastante. ¡Ah! Y eso, nada, el tema de lo de la polémica del beso me parece una estupidez gigantesca, la verdad es que la gente quejándose por eso, prohibiendo la película en 14 países solamente porque hay un pico entre mujeres, la verdad que me parece una tontería. Insisto, los problemas que yo le encontré en la película tienen que ver más con la relación que tiene con las películas de Toy Story originales, más allá que con lo que muestran, nada más. Así que, si le tengo que poner una nota a esta película, me parece que lo más justo es ponerle la nota que le corresponde, un 8. Sí, es una muy buena película, es una película muy divertida, es una película que tampoco que trae nada nuevo de verdad, pero hay un muy buen laburo como para generar un producto de entretenimiento que la gente puede llegar a disfrutar y mucho. Y si vos sos de los que vieron Toy Story, que se marcaron para toda la vida con eso, tratá de separar un poquito la película, porque si no, con dos tonterías vas a agarrar y te vas a arruinar el disfrute de un producto que la verdad es que está bueno. Así que un 8 para mí es la nota de esta película. Y ahora sí, ya se estrenó en todos lados, así que me gustaría que ustedes que están mirando este video y que probablemente ya la vieron, porque si no, no se meterían en un video que dice que va a haber spoilers, me cuenten en la caja de comentarios qué les ha parecido, les ha gustado, no les ha gustado, han tirado con los pochoclos a la pantalla, les ha jodido el beso, no les ha jodido el beso, les jodió el tema de lo de que Sork no es el padre, cuéntame todo en la caja de comentarios, todas sus impresiones me encantaría saberlas, ¿sí? Si les ha gustado el video, pónganle un like, suscríbanse al canal, y bueno, acá también les voy a dejar la lista de miembros del canal, las personas que se han sumado al canal. Por cierto, también ahora está el botón de gracias, sí, y bueno, pero las películas, las personas que se sumaron las pongo acá en esta lista. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos por mirar y nos vemos en el próximo video.